día de antes de ayer, a eso de las 5 de la tarde, 5:30, se vino abajo un tramo, una porción de la pared lateral de la abeja perimetral con una longitud de 17 metros. Ya esta pared tenía cierto desperfecto, obviamente como resultado de un terreno inestable. Le sumó a esto la caída de una gran cantidad de agua. Hacía un tiempecito que estábamos esperando que este tramo de la pared se cayera, pues lamentablemente ocurrió. Mientras tanto, el centro tiene la problemática de que ahora estamos desprotegidos. Hay la posibilidad de que los estudiantes puedan emigrar a sus hogares, salir del centro ahí. Se informó tanto al distrito como a la regional, y en el día de hoy vamos a proceder de manera oficial a entregar un documento solicitando a mantenimiento escolar la reparación inmediata de este tramo de la abeja perimetral, así como otras situaciones que afectan a la planta física, como es una filtración en los techos como resultado del deterioro de la lona de impermeabilizante. Hemos tratado de resolver algunas de estas situaciones. Obviamente no está al alcance de la dirección del centro ni del distrito el poder darle solución a esto, por lo que acudiremos al MINER para que puedan entonces darle de manera definitiva respuesta a esta problemática.